Saber de que ha muerto alguien después de varios siglos, pues es una joya. La sentencia del rey dice que le corten la cabeza, que le corten la cabeza, cortar la cabeza. Este dato resultó un poco enigmático, puesto que todo el mundo tiene, digamos, la idea de que la decapitación es pues, una chafa. Yo creo que es una figura que sí se recuerda, lo que pasa es que se recuerda mal. Y lo que se recuerda es el mito. Le pilló una de las grandísimas revueltas que había en España. Y es cierto que la justicia real tenía una fuerza increíble, sobre todo en aquella época de Felipe II, por Dios. Yo creo que fue muy lúcido el justicia de Aragón. Yo creo que sabía perfectamente lo que estaba pasando y las consecuencias que podía tener para él, ¿eh? Fue nuestro rebelde con causa, pues heredó de su padre un cargo, una responsabilidad y un problema sin resolver. Y tiene también su punto quijotesco, es decir, enfrentarse contra lo que se enfrentaba tenía todas las de perder. Creo que es una investigación apasionante y sabemos exactamente cara a cara quién era aquel personaje tan importante para la historia de Aragón. Creo que hay bastante desconocimiento de que los restos de la justicia se encuentran precisamente en esta capilla. Estaba yo un día en San Cayetano y estaba delante de la urna de Lanuza y digo, no sabemos qué huesos hay, no sabemos qué restos hay. Digo, pero según lo que haya, ¿por qué no recuperar cómo era esa persona? Entonces esa propuesta yo se la lanzo a la Hermandad de la Sangre de Cristo. Desde el 17 de octubre de 1914 fue cuando se decidió que fue la Hermandad de la Sangre de Cristo quien fuera la custodia de los restos. Entonces luego se lo enlazo a Salvador Baena como médico forense, como para mí uno de los grandes expertos en España sobre antropología ósea. Cuando a alguien le plantean esta investigación, primero se pone muy contento y segundo te entra también una gran ilusión e impulso para que esa investigación se lleve adelante, ¿no? Se acepta hacer esta investigación y entonces ya se traslada al justicia, se traslada al anatómico forense. Se ha estudiado mucho y escrito sobre Juan de Lanuza, pero nunca investigado de forma científica, desde una perspectiva médica. El día 9 de enero de 2020 es cuando los restos de Juan de Lanuza, la Hermandad de la Sangre de Cristo los baja y hace el traslado hacia la Facultad de Medicina. Lo recuerdo tan gratamente que han plasmado el Heraldo de Aragón y una foto en la que se nos ve al justicia, a mí y al hermano mayor de la Sangre de Cristo, los tres mirando la vitrina, donde yo inmediatamente se me llena la cara de alegría porque veo que son restos humanos y entonces empiezo a pensar que la investigación empezaba bien. Lo que hicieron fue preparar que la historia se juntara con la ciencia para comprobar si realmente los restos son de Juan de Lanuza. Pues el tener el hueco vacío nos falta algo, desde luego nos falta algo. Y yo creo que lo primero que se nos va a la vista es al hueco que tenemos ahora donde no está la urna. El coxal,
Este hueso de la pelvis nos va a dar la clave acerca del dimorfismo sexual. ¿Estamos ante un varón o ante una mujer? La costilla nos dará la clave, junto con el coxal, de la edad del sujeto al morir. La extremidad superior izquierda es muy robusta, notablemente mayor que la extremidad superior derecha. Estas vértebras nos van a permitir esclarecer la posible causa de muerte. El cráneo, la joya del esqueleto humano, nos permitirá aproximar su rostro y podremos relacionarlo también con la causa de la muerte. La datación es de las cosas más difíciles que se enfrenta a la ciencia forense. ¿Qué prueba teníamos que buscar? La que está reconocida internacionalmente y nos afianza más, que es la famosa prueba del carbono 14. Entonces, con unas muestras de hueso que se tomaron en la primera fase, se mandan a un laboratorio en Florida, Estados Unidos. En este caso es compatible el hallazgo del carbono 14 con la etapa histórica que estamos buscando. Podíamos decir que estos restos eran coetáneos a Juan de Lanuza. Zaragoza era una ciudad preciosa. Lo primero que hay que decir de Zaragoza es que era magnífica. Le llamaban la ciudad de las 20 torres. Tienen unos 20.000 habitantes, no más. 20, quizá 20 y alguno. Pocos. O sea, es una ciudad pequeña. En el siglo XVI las ciudades eran pequeñas. La gente se conocía. Hay un sector que son los ciudadanos honrados de Zaragoza. Son mercaderes, son abogados, son notarios. Esta gente, en la primera mitad del XVI, segunda mitad del XV, primera mitad del XVI, se ha hecho unos palacios preciosos en la ciudad. La Plaza del Mercado a mí me recuerda a un foro romano, donde se hacían los divertimentos, donde estaban los artesanos, donde estaba el mercado, donde era el día a día de los zaragozanos. Pero a la vez, en el último de los tramos, finalizando ya ese recorrido, donde estaría casi hoy el mercado central, es donde se levantaba el cadalso. La picota, el pelleritz, que llamaban para ahorcar y tal. O sea, que era una ciudad capital del reino, donde se concentraban todas las instituciones, esto no lo he dicho, pero claro, esto es fundamental. Las del rey, las del reino. Separar Aragón del Justicia es completamente imposible. El Justicia de Aragón es un cargo de nominación del rey, pero que progresivamente se transforma en un cargo de justicia del reino. De aquel juez medio entre reyes y nobles, se llegó incluso a un justicia que sustituía al rey en su ausencia, presidiendo las cortes. Los fueros son los privilegios, las leyes, las garantías y las tradiciones de Aragón, exclusivas de Aragón. Los Lanuza van a ser justicias de Aragón desde 1439 a 1591. ¿Dónde estaba la casa familiar? Donde hoy se encuentra el Palacio Notarial. Los Lanuza son una familia de alta alcurnia. Ellos están directamente relacionados con la alta aristocracia. En términos generales, cuando se habla del Justicia de Aragón o de, más particularmente, de Juan de Lanuza, se entiende que ha sido una institución a la que el monarca le tenía aversión y finalmente termina con ella. Un buen día, Salvador Baena nos convocó a Jesús Obón y a mí y nos contó el planteamiento que había. Nosotros nos dedicamos a hacer esto prácticamente altruistamente, solamente porque nos gusta la investigación. La unión de todos, y yo soy un firme defensor del trabajo en equipo, hace que consigamos unos buenos fines.
Lo primero que sacamos fue la tela de terciopelo rojo que llevaba envuelto y los periódicos. Había una media negra, cubría concretamente tibia y peroné izquierdo. Nosotros lo vimos primero en lupa y la verdad es que era un tejido muy trabajado, era tejido de seda. Eran de un noble y además correspondía a la talla que teníamos nosotros del sujeto. Estamos ante unos huesos de varón o de mujer. Y en eso nos fijamos en determinados elementos del cráneo. Pero tenemos que saber los huesos del poscráneo, es decir, por debajo del cráneo. Había que estudiar, pues, por ejemplo, el húmero, el fémur. Y por último, la joya siempre es la pelvis y el sacro. Sabíamos pues que ese cráneo era masculino y esos huesos del poscráneo eran también masculinos. La medida de todos los huesos largos nos permite llevar a ecuaciones, a tablas, a software que nos dicen cuál es la talla de ese sujeto, que se confirma también por el estudio odontológico. Yo, por otro lado, determino la talla con los dientes y la verdad es que hay una diferencia de un centímetro. La talla estimada estaría entre 1,65 y 1,70. El cráneo, la cuarta costilla izquierda y la pelvis nos permitieron determinar que estamos ante un sujeto cercano a los 30 años. Eso indicaría que coincidía plenamente con la edad al morir de Juan de Lanuza. Él murió joven, murió con 27 años. En la segunda mitad del siglo XVI hay toda una floración de conflictos en el reino. Estaba todo en ascuas, faltaba la cerilla, justo llegó. Antonio Pérez fue el secretario personal de Felipe II. Se convierte en un peligro enorme para Felipe II y lo persigue. Antonio Pérez consigue huir de Madrid y refugiarse en Calatayud. Y al entrar dentro de Aragón, ya está dentro de las leyes aragonesas. Se acoge al derecho de manifestación. Es decir, oiga, justicia de Aragón. Dice, yo me quiero acoger a su justicia. ¿Qué es la manifestación? La manifestación es una de las garantías procesales del justicia de Aragón. Una garantía para evitar torturas, coacciones previas a un juicio y, sobre todo, detenciones ilegales. Por tanto, era el justicia de Aragón el que otorgaba la manifestación y se la otorgaba y lo recluía en la cárcel de los manifestados. Parece ser que en la Puerta de Toledo, que era un arco con dos torreones a los lados, parece ser que ahí estaba la cárcel de la ciudad y estaba la cárcel de los manifestados, a partir de una fecha determinada, en uno de los torreones. El rey no puede intervenir en los procesos de manifestación, lo que hace es acusar a Antonio Pérez de hereje para que pase a la cárcel de la Inquisición. Es una institución que es creada por los reyes católicos y efectivamente se instala ahí, en la aljafería. El 24 de mayo, el preso sale de la cárcel de los manifestados, lo llevan a la Inquisición, a la aljafería. ¿Cómo? Se van a cargar el privilegio de la manifestación. Y ahí se levanta un motín y, por tanto, bueno, pues el Pérez volvió otra vez a la cárcel de los manifestados. El 22 de septiembre de 1591 muere el justicia Juan de Lanuza el Viejo y el mismo día toma posesión su hijo. El mismo día su hijo se convierte en justicia. El día 24 de septiembre se encuentra en la tesitura de la obligación de volver otra vez el preso a la aljafería. No llega a producirse este traslado, puesto que la multitud se vuelve a amotinar y Antonio Pérez huye en ese momento. Bueno, el rey efectivamente entra en ira total. Felipe II ya da la orden de invasión. El fuero general impedía totalmente que un ejército extranjero entrara para invadir Aragón. ¿El ejército es extranjero? Hombre, sensu stricto sí, no son tropas del reino. ¿Pero el rey es extranjero? Y el justiciazgo, el 31 de octubre de 1591, declara la resistencia al ejército del rey. Entre tanto, el justicia, que dirigía las tropas, intentan destruir los puentes del Ebro,
en Alagón y parar las tropas en Utebo. Aquello se deshace y no hay ningún problema en absoluto con el ejército del rey, que entra tranquilamente en el reino y el día 12 está en Zaragoza. El Justicia, cuando huyó de las tropas en Utebo, está en Épila. Juan de Lanuza regresa a Zaragoza, toma sus obligaciones como Justicia de Aragón. Y ahí es cuando el rey ya se harta y llega la decisión del rey el 18 de diciembre en forma de preso y muerte al Justicia de Aragón. Yo diría que la antropología forense es una ciencia de pequeños detalles. Ya a simple vista, tú cogías un número y cogías otro, hijo, la diferencia de peso era importante. Si ese número tenía tal potencia, necesitábamos saber si el sujeto era zurdo o no. Entonces, una vez que hicimos el TAC, pudimos ver que la cortical de un hueso no tenía nada que ver, o sea, era prácticamente el doble de lo que era la del izquierdo con respecto al derecho. El doctor Baena lo que me pidió fue que estudiáramos los restos digitales. Con la técnica del TAC conseguimos obtener el molde del encéfalo, de todo el cerebro, después de casi 600 años. O sea, fue él el que realmente me dijo: José, podríamos intentar tener información sobre el cerebro, más que nada para calcular dimensiones, para calcular tamaño de los lóbulos cerebrales, qué parte tenía más desarrollada, qué parte tenía menos. Es decir, el polo frontal derecho y el polo occipital izquierdo eran pelín más prominentes que lo que eran sus contrarios. Y eso siempre es sinónimo de que es un sujeto diestro. Por lo tanto, algo pasaba, algo le había pasado. Entonces, al final fue deducción fácil, es decir, ese húmero no correspondía al Justicia. Seguro que muchos se preguntan por qué falta parte del esqueleto. Para ello, debemos conocer cómo han llegado hasta nosotros estos huesos. En el siglo XIX hay todo un montaje, digámoslo así, de recuperación de todas las figuras aragonesas o no aragonesas, los comuneros, por ejemplo. Entonces, desde la corona española, le dicen a Zaragoza, nos gustaría contar y saber qué tenéis de Juan de Lanuza para poderlo traer a Madrid. ¿Qué ocurre en Zaragoza? Que nadie tiene ni idea ni dónde está enterrado. Así que el alcalde le encarga a una persona de confianza del ayuntamiento simplemente que busque dónde está. Y dice, es que nos suena, ojo, nos suena que pueda estar en la iglesia de San Francisco. Porque allí estaba la cripta familiar. Sería hoy, si no recuerdo mal, lo que es el Palacio de la Diputación Provincial de Zaragoza, cerquita de la Plaza España. Encuentran a un fraile mayor de casi 90 años. ¿Te suena que existiese la familia Lanuza, algo? Dice, sí, aquí estaba la Justicia. Dice, la Justicia está justamente al lado del altar, en el presbiterio, es donde estaba la capilla familiar. Los huesos de la familia se trasladan al cementerio de Zaragoza y los huesos supuestos de Juan de Lanuza V se trasladan al principal y del principal al ayuntamiento. Y posteriormente fueron llevados al cabo de unos años a la Isabel II, creo que requería que se hiciera un panteón de ilustres. Entonces le dicen que Juan de Lanuza tiene que ir a Madrid. ¿Qué es lo que ocurre? Que Zaragoza dice que no. Si Madrid fue de allí la orden de ejecución, ¿cómo vamos a mandarlo otra vez allí? Entonces Zaragoza dice que, bueno, que sí, vamos a mandarlo. Bueno, yo creo que si él sabe lo que le iban a hacer, se levanta de su tumba y empieza a repartir bofetadas a todos, ¿no? Se hace una caja urgente, una pequeñita arca de madera que le hemos encontrado hace muy poquito tiempo en el ayuntamiento. El proyecto no salió y volvió a Zaragoza, a los restos de Justicia, donde considero que es donde debemos tenerlo. Eso hizo que se volvieran a valorar esos huesos por estos médicos nombrados a tal fin. Nos fuimos a la Real Academia de Medicina y tuvimos acceso al estudio que se hizo a finales del siglo XIX. Entonces dicen, pues es que la mitad no son de Lanuza, hay varios cuerpos. Y además pudieron ya descartar algunos huesos que luego hemos comprobado genéticamente que verdaderamente había contaminación. Y luego se crea la última urna, que es la que está en la iglesia de San Cayetano, en Santa Isabel de Portugal, donde dentro está la urna de cristal,
aquella que estaba enlazada con los heraldos de Aragón, y es donde aparecen los restos. Bueno, la justicia de Aragón estaba muy confiado, él había venido a Zaragoza, no pasaba nada. Y el día 19 de diciembre sale de la Diputación, está bajando las escaleras. Y me parece que es allí donde le agarran. Y ahí hay una especie de trifulca, porque Juan de Lanuza, él es el primero que dice que él no puede ser apresado. Lo trasladan esa misma noche a las mazmorras del Palacio de los Sánchez Torrellas. Ahí, más que acercarse a las mazmorras, que siguen hoy en día existiendo en Zaragoza, o sea, bajar esas escaleras, esa humedad, esa oscuridad. Entiendo que simplemente acompañado por algún tipo de candil. Parece ser que pidió que le dieran más tiempo, porque era mozo joven, dice algo así el cronista, ¿no? Estaba sufriendo tal nivel de estrés que seguramente no durmió. Estuvo tan sumamente perseguido que provocó las marcas de estrés que tenemos reflejadas tanto en los dientes como en las palas ilíacas. Estamos teniendo una osteoporosis aguda que se ve por transparencia, es decir, aproximamos luz y vemos que el hueso es transparente. El doctor Obón nos permitió ver el desgaste de los dientes. Pues era un desgaste que incluso había desaparecido la cúspide por completo y se veía la dentina. Lo que ocurre es que rechinan los dientes, se va desplazando, van moviendo la mandíbula, y la causa fundamental del bruxismo es sobre todo el estrés. Evidentemente, ella, si me persiguiera Felipe II y tuviera unas intrigas políticas de estas características, yo también lo pasaría mal. Simplemente lo sacan, creo que a las 4 o 5 de la mañana, de madrugada, es cuando empiezan a mover todo ese cortejo macabro. Como mozo joven, pues había tenido sus pequeños asuntos que tenía que confesar un poco más largamente, pero que no tenía tiempo. Entonces se lleva en un carro, escoltado por guardias, y él en todo momento siempre con grillos, ¿no? Engrilletado. La gente en Zaragoza se refugia en las iglesias están llenas y Zaragoza vacía. La gente estaría amedrentada. 2.000 infantes por ahí danzando, soldados, piezas de artillería, caballos. Es como que hay un miedo a, si yo acudo a la ejecución, poderme ejecutar a mí también. Y está prácticamente en absoluta soledad. La ejecución se realiza en la Plaza del Mercado. Entonces, lo que hace el verdugo, encabezaba ese séquito, y en ese momento, yo creo que de los más macabros de esta historia de Aragón, lo que hace es dejarle el cuello completamente al aire. Las crónicas dicen que fue por medio de un hachazo, ¿no? Como le decapitan la cabeza. Si nosotros, la priori ante mortem era que había sido decapitado, es decir, cortada la cabeza con un instrumento que nosotros llamamos en antropología forense corto contundente. Corta, y del gran peso que tiene, lesiona el hueso hasta fracturarlo. Un hacha, un sable, una gran espada. Pues se vio que el mecanismo no había sido ese. Nos interesa el aspecto del cráneo en general, allí no había lesiones en general. Sin embargo, al observar la parte inferior, la base craneal, me percato en su estudio que hay un cambio de coloración y un salto. Eran compatibles con un corte vital. En un saliente que es a modo de perno, como un pequeño saliente de la segunda vértebra, que es la apófisis odontoides, ya sabemos que los médicos hablamos muy raro, pero se llama así, la apófisis odontoides. Aparecía decapada, incluso con un análisis muy minucioso que hemos hecho con microtac. Bueno, pues ahí había como muescas, como si se hubiera realizado algún tipo de acción lesiva, probablemente cortes en esa zona. Es lo que llamamos el mecanismo en medicina forense, en ciencia forense, de degüello. Primero se le corta el cuello por la parte anterior con un cuchillo afilado, y posteriormente se decapitó, se separó la cabeza, pero cortando el resto de las vértebras cervicales. Y coincidiría con las descripciones históricas. Descubrí que, por ejemplo, a los nobles no se les ahorcaba, y raramente se les cortaba la cabeza como mecanismo de muerte, sino que lo que se hacía es degollarlos. Eso produce dos cosas. Primero, le da cierto
grado de misericordia a la muerte, porque en el fondo la muerte se produce de forma muy, muy, muy rápida. Evidentemente era un verdugo que tenía que tener pericia en hacerlo. Y por otro lado, también podemos decir que por los cortes que tiene la apófisis odontoides de la segunda vértebra cervical, era diestro. Es decir, que el degüello se produce siempre de izquierda a derecha y desde detrás. Esto fue lo que nos ha cambiado un poco el relato de la historia, ¿no? Claro, todos teníamos la imagen, al igual que tenemos con todos los retratos, con todos los cuadros, que aparece siempre con ese verdugo. Al Justicia nunca se le destituye, muere siendo Justicia de Aragón. Se le condena a muerte sin juicio, sin defensa, sin garantías, y en el plazo de 24 horas se le ejecuta. Hubo piezas óseas que estaban más degradadas o peor conservadas que otras, con lo cual no de todas se pudo extraer ADN suficientemente concentrado o de suficiente calidad para luego seguir adelante con los estudios genéticos. Nos planteamos intentar extraer un diente del maxilar y entonces por donde está el ápice intentamos meter las limas de endodoncia. Y conseguimos sacar un polvo de dentro del diente y de ahí fue de donde se consiguió sacar ADN. Lo que hicimos fue extraer un perfil genético. Entonces, si encontramos a otros miembros de la familia, sí que podríamos continuar con el estudio genético. Ha sido difícil porque hay árboles genealógicos, pero no están bien trazados. La descendencia es muy difícil. Entonces aquí yo tracé todo el plano, empezamos con los forenses y empezamos pues con hombre, con mujer, con XY a ir trazando esa línea hasta que llega un momento, no que se rompa, sino que se mezcla. El ADN mitocondrial puede sufrir mutaciones a lo largo de los años. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de muchas generaciones que han pasado. Se han localizado descendientes de la familia de Lanuza, pero por desgracia la relación es tan lejana que se ha decidido no realizar la prueba de ADN, ya que el resultado estaría puesto en duda. Entonces ahora mismo tendríamos esos dos resultados, los Arróspide con Cristina y toda la familia de Alba. Podéis llamarles así. Cuando Mario, mi jefe de comunicación, me dijo que había contactado con ella, que vivía en Australia y que se comunicaba por Facebook, me pareció también de ciencia ficción. Me sorprendió muchísimo cuando Mario se puso en contacto conmigo para preguntarme sobre mi ADN. Yo ya sabía quién era Juan de Lanuza, mi padre me había hablado de él, por lo que espero que los resultados de la autentificación de los huesos de Juan de Lanuza sean positivos. Y desde aquí mando muchísimo ánimo y un abrazo muy fuerte a los investigadores que están haciendo una labor tan bonita y tan especial. Y ojalá que la investigación sea todo un éxito. Los ascendientes y descendientes, aunque no directos porque no tuvo hijos Juan de Lanuza, fueron extraídos de no solo del convento de San Francisco, sino de otros cementerios anteriores y fueron llevados al cementerio de Torrero. Estamos buscando dónde pueda estar el enterramiento. Yo estoy convencido de que están los restos en Torrero a día de hoy. Si lo supiéramos, podríamos iniciar una búsqueda, una auténtica investigación nueva de ADN. Pero no rompo la ilusión de poder conseguirlo. En 1592, efectivamente, el rey consigue ampliar su autoridad. Sí, por supuesto, pero los fueros no acaban. El último fue Gavín, muere en 1707. O sea, acaba en 1707 el justiciazgo, 1707. Sabemos que le cortaron la cabeza y que esto es una barbaridad, es una animalada. Pero no somos conscientes de que el hecho de cortar la cabeza al Justicia de Aragón implicaba cortar la cabeza al Estado aragonés. Pues efectivamente lo que se vivió aquel día, el 2 de diciembre de 1987, fue realmente un día de exaltación del aragonesismo.
la figura de la justicia era la última que quedaba en la estructura institucional de Aragón después de aprobado el Estatuto del 82. Entonces, recuperar esa institución se convirtió en aquel momento en un símbolo de que Aragón volvía a tener su autonomía, su autogobierno, una nueva ilusión, ¿no? Emilio Gastón juró el cargo delante de un arqueta con los restos de Juan de Lanuza. Todas las comunidades autónomas tienen a su presidente, su parlamento y su gobierno. Nosotros tenemos además la institución del Justicia de Aragón, que con unas funciones actualizadas es hoy el responsable de defender los derechos y libertades de los ciudadanos. Pero además es el máximo defensor del Estatuto de Autonomía y del derecho aragonés. Más allá de sus funciones, de sus sugerencias y del hacer de cada uno de los justicias que hemos tenido el honor de serlo, lo más importante es el cariño y respeto que los aragoneses tienen por esta institución. Seguro que entre un gran conjunto de personas todos decimos que tenemos un doble, ¿no? Unido a los ingenieros del Instituto de Bioingeniería de Aragón, hicimos un estudio pormenorizado del cráneo, de las características antropológicas de la cara. Pero para eso fue clave algo que se está haciendo ya en la MAZ. Cuando a una persona le hacen una resonancia o le hacen un TAC, ahí están los cortes de sus pulmones, de su cara. Esto nos ha permitido ir acumulando donaciones que hacen las personas que son altruistas, voluntarias. Basándonos en eso, lo que hicimos fue hacer un estudio matemático. De tal manera que podamos generar un promedio de todas ellas. Con una morfología determinada, razonablemente va a tener las mismas partes blandas. Es como encontrar el molde que mejor le va. Si tuviéramos un zapato usado, tendríamos que intentar buscar el pie que más se acondicionara a ese molde. Ocurrió ahí varias personas que muy similares al perfil de Juan de Lanuza. Estamos poniendo la cara de Juan de Lanuza porque hemos estudiado su morfología matemáticamente. A mí me gusta, pero claro, a lo mejor no soy objetivo. Y este es el trabajo científico que se ha hecho con cómo debía ser. Vamos, que han sacado todos los rasgos, parece mentira, de los restos que quedaban, han sacado prácticamente todo, o sea... Me falta la barba. Claro, ha visto así, sin barba, sin nada, siempre lo pintan con barba, con poco pelo. Me falta el pelo rubio. Le pones un poquito de pelo y ya podría ser una persona, casi una foto del carnet de identidad. Los rasgos sí me los imagino bastante así. Lo que sí que se ve es que era joven, muy joven. Estás acostumbrado a verlo como si tuviese 40 años. Y fuerte, claro, evidentemente, era caballero. Sorprende, ¿no? Porque aparece con esas protuberancias tan marcadas. Hoy en día la ciencia forense está avanzadísima. La verdad es que es una maravilla. Y qué delgado estaba el tío, qué bien. No podemos decir es esta persona. Sí podemos decir que es una persona que... Que vivió en la época... Que era un noble, que tenía la edad de justicia... Y que murió con degüello y posterior decapitación, posterior separación de la cabeza. Es una persona que por la talla, por el sexo, pues coincide perfectamente con el personaje histórico. Es decir, que yo, en conciencia, yo pienso que es él. Encontrar unos huesos de esas características que además hayan sido sacados del convento de San Francisco y que han sido custodiados tantos siglos, nos singulariza tanto el sujeto que es muy difícil que podamos pensar que es alguien distinto a Juan de Lanuza. Viendo los restos de Lanuza, uno recuerda que muchos han dado su vida para lograr que seamos cada día ciudadanos más libres e iguales. Ahora se abren más caminos y espero que puedan aportar más datos a esta aventura de conocer a uno de los personajes más singulares y especiales de la historia de Aragón y de España.
Yo creo que si hay una figura que se recuerda en Aragón es Juan de Lanuza. ¿Y que se debe recordar? Yo creo que sí. Si hay algo que nos hace distintos es esa figura. El gran desconocido es que en el Congreso de los Diputados, cuando entras, en un medallón aparece su nombre, Juan de Lanuza, o sea que está recordado como ese personaje, ilustre personaje, que es capitán general con mando en plaza. El hecho de acercarme a la iglesia de San Cayetano y poder estar cerca de los restos de Justicia me despertaba el orgullo de ser aragonesa, me despertaba el respeto por mi tierra y por mi gente. Vivió poco, pero esa vida ha generado una gran institución para el futuro. Thank you.